Decidida a competir en sus primeros Juegos Olímpicos, la atleta tapatía Cristina Guevara cerrará al máximo su etapa de preparación de cara a los selectivos por el pase a Río 2016, los cuales tendrán inicio en los próximos días y constarán de varias competencias. Así lo confirma la propia velocista Cristina Guevara. Vamos a tener 3 competencias en Estados Unidos, donde vamos a estar buscando la marca para asistir a los Juegos Olímpicos, y teniendo como fecha límite el día 5 de junio en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza. Sobre su estado de salud y las lesiones que la han mantenido fuera de las pistas, esto es lo que comentó la también medallista centroamericana Cristina Guevara. Iniciamos la preparación muy bien, ahí por el camino tuvimos que bajar un poquito la carga y parar unos días para atender una pequeña lesión crónica ya de tiempo, pero vamos a volver a subir otra vez la carga y la intensidad para llegar lo mejor posible en la primera competencia y que en la segunda y en la tercera pueda caer esa marca. Y a pesar de dominar pruebas como los 400, 800 y 1500 metros, Guevara despeja las dudas y afirma que irá por una de las categorías. Lo buscaré en los 800 metros, definitivamente porque es la prueba en la que estoy más cerca de lograr esa clasificación, pero vamos a estar buscando los 800. Una vez terminada la etapa de selectivos, la Federación Internacional de Atletismo dará a conocer el 5 de junio la lista definitiva de atletas que viajarán a Río de Janeiro, esto en la prueba de los 800 metros.